Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevísimo video para el canal. El día de hoy les traigo ante ustedes el arco de la exhibición de los neohéroes del webcomic de One Punch Man, parte 2. Ya sabiendo esto, sin más preámbulos, ¡empecemos! Blue, con una mirada decidida, le dijo al Gaijin: ¡No te perdonaré! ¿Cómo te atreves a derrotar a mis amigos? Soy tu siguiente oponente. Rey Cáscara lo miraba y Blue hacía lo mismo. En instantes, el Gaijin procede a atacar al neohéroe, pero Blue da un salto y mata el ataque enemigo. Después lo mira fijamente tomando una posición ofensiva con su mano izquierda y ¡bum, bum, bum! Incontables golpes fueron lanzados por el neolíder Blue, el cual se dio cuenta que era más duro de lo que había pensado y que los Kaijin nivel demonio eran criaturas con extrema fuerza. El Rey Cáscara rodea con su pinza al neohéroe, pero este mismo ¡Shang! Corta con su pinza mediante una especie de energía que sale de su mano, y pensó: no es de extrañar que los héroes de la asociación tuvieran problemas con ellos. Blue se pone en posición, luego levanta su antebrazo derecho para activar su ataque especial, y de repente una increíble cantidad de poder fue acumulada, generando un poder comprimido impactante para al final liberar su ataque especial llamado ¡Cañón de Pollo! ¡Pan! Con él pudo derrotar definitivamente al Gaijin nivel demonio. Sin embargo, la gente Cáscara, los cuales eran de nivel de desastre lobo, habían aparecido, pero Blue se encargó de ellos fácilmente. Después, el neohéroe se comunicó directamente con los cuarteles Neo y notificó que había derrotado al monstruo, pero aún y así hubieron bastantes heridos. También había muchos cuyos sistemas de soporte vital no estaba funcionando, así que les pidió que se dieran prisa y trajeran el equipo médico cuanto antes. Madcoy le dijo que había observado todo desde una cámara de seguridad en la calle. Buen trabajo, los drones llegarán en unos minutos. Después le preguntó a Blue cómo le había ido y cuáles habían sido sus impresiones al pelear contra un monstruo real. El neohéroe respondió que era muy similar a las simulaciones de combate, sin embargo, aún y así, los Kaijin nivel demonio podían tener factores inesperados. No puedes ganar al 100%, agregando que era importante mantener la compostura, y le dijo a Matthew que les comunicara a los demás neohéroes que no se confiaran solamente por usar los trajes de batalla. De repente, Blue se da cuenta de algo y le menciona a Matthew que la escala de destrucción era mucho más grande. A el neolíder Blue aún le quedaba energía eléctrica, así que le afirmó que iría al frente de batalla él mismo. Después procede a irse, y mientras lo hacía, otro mensaje de emergencia era transmitido: estamos siendo informados que aquí en Ciudadela la explosión ha destruido completamente el distrito de negocios. El monstruo parece que ronda por los lugares aledaños ocasionando el caos. Ahora mismo estoy a cargo del refugio, todos deben ser cuidadosos. Ahora pasamos al cuartel general de la asociación de héroes, y estos mencionaron que las alarmas de emergencia habían estado encendiéndose y apagándose implacablemente el día de hoy, pero afortunadamente la exterminación también había sido rápida. Este otro les dijo que observaran las noticias, porque todos ellos hablaban sobre el increíble trabajo que estaban haciendo los neohéroes que acababan de debutar, agregando que sus héroes también habían sido desplegados, pero parece que no conseguían buenos resultados. Jin Suren, por su parte, dijo que los héroes profesionales no eran inferiores porque ellos peleaban bien contra los monstruos, pero desgraciadamente los Kaijin seguían apareciendo cada vez más, y sumado a eso, el nivel de desastre de los mismos era mayor. Actualmente la situación era simple: los neohéroes eran fuertes, porque comparado con la asociación de héroes, quienes habían dejado todos los individuos, los neohéroes se enfocaban en el orden y en trabajar en equipo. Esto, por supuesto, les permitía consecuentemente tener resultados superiores. Los neohéroes tenían líderes carismáticos que públicamente lideraban la organización: Raiden, Axel, Webigasa, una selección de personal bastante sólida. Pero en cambio, la asociación de héroes tenían fuertes guerreros, pero no fuertes líderes, porque solo Sweet Mask y Child Emperor pensaban sobre las posiciones en la organización. Los ejecutivos seguían conversando, mencionando que sus consultores eran especialistas en sponsors y felizmente generaban dinero. Ellos perdían su marca de organización basada en héroes, y a este ritmo lentamente habían perdido apoyo. Este otro miembro se preguntaba si no había nadie en la asociación de héroes, alguien cuyo carisma pudiera ser pulido para brillar. ¡Hey, miren por la ventana! ¡Los héroes quieren decir algo! Este tipo dijo que parecía que ellos querían dar sus opiniones. Los ejecutivos creían que era genial, porque eso era el tipo de héroes que necesitaban en estos momentos. De acuerdo, abran la ventana, escucharemos sus opiniones con calma. Y estos eran nada más y nada menos que los de la asociación de víctimas de nombres de héroe, los cuales decían lo siguiente.
Nos oponemos a los lamentables nombres de héroes. Respeten los derechos humanos. Cambian mi nombre. Expliquen por qué me llamo el gran degenerado. Imperdonable. No soy alcohólico. Mi cara es naturalmente roja. Quiero una compensación monetaria. No nos moveremos hasta que nos reconozcan. Uno de los integrantes tenía un cartel que decía: no respetan la tragedia. Y por último, nuestro héroe Saitama expresaba inconforme lo siguiente: ¿piensan en las personas cuando llaman a alguien calvo con capa? Discúlpense con nosotros o destruiremos la organización entera, decía nuestro querido Saitama. Por Dios, ya estamos acabados, pensaba el ejecutivo Sitch. En el lugar también se encontraba Suiko, la cual pensaba que no quería convertirse en este tipo de héroe. De repente, un aviso de emergencia es transmitido: anuncio, anuncio para los héroes de la asociación y los residentes de la mansión. Hay reportes de muchas subdivisiones. 5 monstruos nivel dragón han sido avistados en otras áreas. Se ha anunciado una evacuación y refugio de emergencia. Suiko no sabía que era nivel dragón. Los ejecutivos estaban nerviosos. Y el pequeño Black Sperm pensaba: wow, wow, 5 nivel dragón, ¿esto es un carnaval o algo así? Forte, Butterfly y Shantou también se dieron cuenta. Y obviamente también los de la asociación de víctimas de nombres de héroe y su ejecutivo de alto rango, Saitama el héroe. Luego los de la asociación de héroes dieron un mensaje a todos los héroes residentes en el complejo de apartamentos de héroe. Town Talk Master, Demon Cyborg y Tornado del Terror están en la escena. Las puertas para la población en general se mantendrán cerradas para mantener su seguridad. Información adicional será dada a través de todos los cuartos. Los héroes asignados se mantendrán junto a la persona designada hasta que se le ordene dispersarse. Los residentes, en serio, hombre, estaban asustados y se preguntaban si las defensas instaladas serían suficientes y si los neohéroes de los que hablan en las noticias harían algo al respecto. Sitch les dijo que no sabían si podían ganar, así que le pidió que contactaran a los cuarteles Neo, porque en este momento la rivalidad no significa nada sobre la vida humana. Así que les dijo que les ofrecieran trabajar juntos. Por otra parte, en Ciudad N, un Kaijin nivel dragón llamado Fumador Pesado estaba luchando contra el héroe Town Talk Master, el cual dijo que el Kaijin estaba utilizando ataques especializados ajustados al Town Talk, y dijo que la sensación de estar apretado por el incremento de la presión que oprimía su cuerpo y temporalmente aumentaba el poder del Town Talk, pero tenía un tiempo límite hasta que se volviera sofocante. Él tenía que ganar en 3 minutos de cualquier manera. En otro lugar, exactamente en Ciudad P, Tatsumaki estaba frente al Kaijin nivel dragón Agregación. La heroína dijo que eso era asqueroso mientras veía cómo el Kaijin reunía cientos de bichos e insectos. Luego pasamos con Genus, el cual se encontraba en Ciudad T haciéndoles frente a los Kaijin nivel dragón conocidos como la extensa familia de la oscuridad. Genus dijo: núcleo abrasador, y en instante su gran poder había sido activado. Por otro lado, en Ciudad L, Blue se veía sorprendido por ver finalmente a un Kaijin nivel dragón. El neolíder se postraba frente al Kaijin poderoso, el cual se llama Dragón Anguila, los cuales sin perder tiempo le lanzaron 2 chorros de ácido al héroe, quien logró esquivarlo a tiempo. Pero aún y así era consciente de que si perdía la concentración, aunque fuera un segundo, estos asquerosos dragones lo iban a mandar al otro mundo. Ahora pasamos a Ciudad J, donde hacía su aparición el Kaijin nivel dragón conocido como el Dios Máquina Espejo. Te encontré, dijo Suiko, la cual era la primera en escena, y le preguntó si él era un monstruo. Luego dijo: de acuerdo, hagamos esto. Yo soy Dios Máquina Espejo, ¿tú eres? No tengo información sobre ti, ¿eres un nuevo héroe? De cualquier manera, no tengo espacio para información de una pequeña mosca. Tráeme a King, dijo el Dios Máquina Espejo. Suiko comenzó a calentar, luego dio un paso hacia adelante y procedió a impartir su poder. Por otro lado, un Kaijin decía: ¿te paralizaste? Parece que la estás pasando mal. Tu complejo se está volviendo cada vez más pálido. Te mataré lentamente. Luego vemos a Town Talk Master bastante cansado, el cual pensaba que los efectos de este horrible humo no le permitían poner fuerza en sus brazos y piernas. ¿Me quedé sin Town Talk? Me las arreglaré para lastimarlo, pero aún no puedo derrotarlo. Si esto continúa, ese humo tóxico cubrirá toda la ciudad y causará un daño serio. Lo único que el héroe podía intentar era rasgar el Town Talk y liberar la presión en su torso, aumentando la capacidad de sus pulmones para llevarlo al límite y utilizar el respiro profundo Town Talk e inhalar todo este humo. Él solo necesitaba unos minutos hasta que llegaran los otros héroes clase S. Absorber todo el humo del tabaco de un golpe lo debilitaría inmensamente, y con esto sacrificaría su Town Talk, pero debía hacerlo, no había otro modo, y dejaría el resto a sus estudiantes Town Talk. Respiro profundo Town Talk. Sin embargo, alguien aparece
y realiza un ataque llamado Patada Katana de Viento. Y este era Flashy Flash. Tan Talkmaster le dijo que tuviera cuidado, porque este monstruo podía mezclarse entre pantallas de humo. En instantes comenzó a girar su espada para generar pequeños torbellinos alrededor de su cuerpo y luego realizó su ataque llamado Corte Destellante del Cielo Rasgado Disperso. Con él logró ejecutar a los Gaijin y pensaba que al parecer los pergaminos secretos del ninja legendario que Saitama había derrotado al parecer sí eran útiles, porque los resultados eran claros. Tan Top Master estaba impresionado y se preguntaba si este tipo siempre fue así de fuerte. De repente, humo tóxico empezó a salir del cuerpo y esto enojó al ninja rubio. Este pueblo está más allá de la salvación. Expandan el área de evacuación. En el aire habían varios tipos de insectos gigantes, pero Tatsumaki, utilizando su poder retorcedor, acabó con ellos con facilidad. Ella creía que era inútil resistirse porque aún había monstruos que creían que podían derrotarla con números. Y pensaba que si el propósito de estos Kaijin era destruir, en ese caso su ataque fue exitoso porque pudo derrotarlos antes de que pudieran consumir todo. Puede que ella estuviera ilesa, pero la ciudad estaba casi en ruinas. Contra los futuros ataques de los monstruos, la humanidad no sería capaz de prevenirlos a tiempo. En otra parte, Genos descarga una gran cantidad de poder. Sin embargo, a pesar de que fue capaz de derrotarlos, estuvo demasiado cerca, porque su cuerpo cibernético estaba al borde del colapso, botando humo en exceso. El Cyber Genos pensaba lo siguiente: fui capaz de eliminar un nivel de desastre dragón por mi cuenta. Debería ser más fuerte cada día, pero el nivel de los monstruos que aparecen están empeorando rápido. Así que no estoy haciendo ningún progreso. Este juego del gato y el ratón es muy cruel, pensaba el cyborg demoníaco. Varios civiles notaron que los rugidos habían parado. Los Gaijin desaparecieron. ¿Demon Cyborg derrotó a esos demonios? ¿Pero se ve destruido? ¿Estará bien? Me alegro que pudiera ganar. Ni siquiera puedo mirarlo. ¿Está vivo? Estoy preocupado por él. Genos dijo que si aún quedaban más de esos demonios, no importaba cuántos fueran, no serían suficientes. ¡Ah! ¡Los neoheros llegaron! Debo volverme fuerte. Más fuerte. ¡Fuerte! Pensaba el Cyber Genos. ¡Blue! ¿Cómo está la situación cerca de la pelea? ¿Puede responder? Y el neolíder contestó que el Gaijin había muerto, pero apenas pudo lograrlo. Fue terrorífico porque no podía decir si sus ataques fueron efectivos o no. El neohéroe mencionó que lo atacó sin parar hasta que finalmente se detuvo al notar que el monstruo chillaba del dolor. Me quedé sin energía y desbloqueé todos los limitadores del traje. Estoy completamente paralizado y no puedo moverme más. ¿Hay alguna otra alarma sobre los monstruos? Preguntó el neohéroe Blue, el cual agregó que aún no había acabado porque aún quedaba un monstruo nivel dragón. Matkui le dijo que aparentemente un héroe de la asociación estaba peleando contra el monstruo, pero probablemente creía que este no sería de ayuda, así que le dijo que contactaría a Webigasa o a Raiden. En ese momento Blue destruyó su traje. Matkui le preguntó qué era lo que había escuchado y el neohéroe le dijo que lo había roto porque de todas formas no podía utilizarlo más. En cambio, así podía moverse más rápido y les pidió que le enviaran un drone jet. ¡Espera, Blue! ¿En serio eres el campo de batalla? ¡Detente si llegaras a morir!, dijo Madcoy. Y Blue le contestó que si el hijo de Blast llegara a morir, entonces Madcoy no podría usarlo como marketing, ¿verdad? Él se volvió un héroe para sobrepasar a su padre y por eso no podía retroceder y observar el resultado del trabajo de otros. En otra parte, el Kaijin Dios Máquina Espejo atacó con brutalidad a la heroína Suiko, la cual escapaba de los ataques del Kaijin gritando ¡mierda! ¡Cra, cra! Dios Espejo presionaba. Suiko esquivaba, el Kaijin continuaba. Golpes múltiples se lanzaban ferozmente contra la heroína, la cual estaba sudando, pensando que no podía hacer otra cosa más que evadir. Y ella, que practicó mucho más que su hermano, estaba decepcionada que en su primera batalla las cosas salieran así. ¡Ah! La heroína se gritaba a sí misma que no debía llorar en estos momentos. De repente, Dios Máquina Espejo la capturó y la lanzó ferozmente hacia un local, diciéndole que no fuera impaciente y que se relajara hasta que un héroe clase S llegara al lugar. ¡Bum! Suiko atraviesa la puerta rompiendo los vidrios. La heroína estaba muy lastimada, pero logró ponerse de rodillas y notó que estaba frente a una nevera llena de alcohol. Suiko tomó una lata de Shobi Joy, la cual tenía un porcentaje de alcohol de 2.5%. Después vio una llamada Power Splash sabor limón, la cual tenía 9% de alcohol. La heroína
destapa la lata y de repente, glup, 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 tomó bastante de dicha bebida y pensó que ahora le mostraría esa cosa, la verdadera esencia del puño vacío. Dios Máquina Espejo observaba cómo la heroína iba caminando con determinación hacia él. El Gaijin notó que la temperatura de Suiko estaba elevada y le preguntó si por beber ahora sentía esperanza. Y de repente, ¡patada! Dios Máquina Espejo se dio cuenta que el patrón de ataque había cambiado. La heroína estaba ruborizada mirándolo fijamente y ahora había cambiado al puño vacío dragón del cielo. Patadas poderosas eran lanzadas hacia el monstruo. ¡Bam, bam, bam! Mirror God Machine fue golpeado ferozmente. Sin embargo, aún así Suiko notó que sus movimientos no podían destruir a esta cosa y que era muy complicado. El Gaijin Robot lanzaba golpes y Suiko, ¡fiu, fiu, fiu! Evadía los ataques utilizando el estilo de pelea llamado ¡Tigre Borracho! El Gaijin le preguntó si estaba bromeando, cosa que dejó impactada a Suiko, porque al parecer esta cosa ya estaba informada con los movimientos del Tigre Borracho y se preguntaba qué tan fuerte es este robot. De repente, alguien se mueve, atrapa al monstruo con sus cadenas mediante su ataque llamado ¡Dragón Entrelazado! Y después, ¡boom! Butterfly 10 lo remata con su ataque de ¡Talón Mariposa Voladora! Shaintou dijo que al parecer este era un tipo de máquina y que no era experto en este campo. Butterfly le dijo a la chica nueva que en caso de emergencia debía contactar a la asociación y pedir refuerzos, porque ellos de manera inmediata transferirían el mensaje a los héroes cercanos, agregando que ahora enviaría las coordenadas a los cuarteles generales. ¡Gracias!, contestó Suiko. Yo tengo la información de ustedes, dijo Dios Máquina Espejo. Héroe clase A, Shaintou, un chico reservado que ataca los puntos críticos mientras controla un enemigo con la cadena y una hoz. Héroe clase A, Butterfly DX, un rarito que flota en el aire usando alas de mariposa y juega con sus enemigos usando ataques aéreos. Shaintou se puso en posición y atacó al Gaijin Robot, pero este repelió su ataque y le dijo que no era para nada memorable y ni siquiera merecían que pelear en serio. Pero de repente, ¡soplo de alas, polvo explosivo! El Gaijin Robot recibió varios impactos y Suiko notó una brecha y creía que ahora podía golpearlo, así que procedió a utilizar su ¡puño vacío del tigre estremecedor! Dios Máquina se puso rígido y notó que había recibido un 0.4% de daño. Esto lo puso furioso, porque él no podía creer que su cuerpo había recibido un rasguño en presencia de unos don nadies. Luego comenzó a atacar a los héroes y finalmente los había neutralizado y tomado a Suiko de la cabeza, la cual pensaba que ya estaba a punto de desmayarse y se sentía tan frustrada. ¡Aquí estás! ¡Te encontramos, monstruo! El Gaijin voltea y nota que unos individuos estaban detrás de él. Y estos eran el increíble, el sorprendente, el magistral grupo llamado Asociación de Víctimas de Nombres de Héroe. El gran degenerado dijo: ¡un grupo, un corazón! ¡Vamos con él! ¡Ataque combinado! ¡Vamos! Gritaban todos los héroes víctimas de nombres de héroe. Suiko les gritaba que no podían ganar y que huyeran lejos de aquí. ¡Hagámoslo!, dijo el héroe gran degenerado, cuyo nombre deseado era Manos Mágicas. En instantes sus manos salieron inyectadas de sus brazos a gran velocidad, pero él no era el único que había entrado en acción. Luego vemos al héroe Nariz Roja, nombre deseado Red Thunder, o en español Trueno Rojo. Héroe Borracho, nombre deseado Hombre Joven. Héroe Guerrero con Peluca, nombre deseado Guerrero Rodilla de Oro. Y por último, el héroe Pervertido Gruñón, nombre deseado Luchador Genio Caballero Blanco de la Cirugía. Dios Máquina Espejo era atacado por todos y dijo que no necesitaba la información de unos inútiles héroes clase B o menos. Él no sabía si lo estaban sobreestimando, pero comentó que ya estaba cansado de pelear solo con pequeñas papas fritas. ¿Debería agregar un poco más de incentivo entonces?, dijo Dios Máquina Espejo, el cual procedió a acumular una desbordante esfera de energía comprimida. Suiko notó algo y de repente, ¡boom!, un edificio fue atravesado ferozmente. Después procedió a acumular más esferas eléctricas altamente potentes en cada brazo de su cuerpo mecánico y los héroes dijeron: ¡retirada! ¡Cora, chicos! ¿Ah? Saitama les dijo que acaso no iban a mostrarse y cambiar su nombre, pero los chicos dijeron que el enemigo era muy fuerte. El Gaijin Robot quedó extrañado y le dijo a nuestro héroe que tenía información sobre él y se dio cuenta que él era un héroe clase A. Sin embargo, el Gaijin subestimaba a nuestro héroe porque su apariencia, su nombre y todo sobre él sonaba débil y por eso no estaba interesado. Así que le dijo: desaparece, calvo con capa. Pero Saitama contestó: ¿quién carajos es calvo con capa? ¡Boom! Y así nuestro héroe acabó con el presumido robot de un golpe. Él lo hizo, dijo el gran degenerado, el cual agregó que el camarada calvo con capa
lo destruyó. Como se esperaba del líder de la asociación de víctimas de nombres de héroe, no había nada que temer. Choca a los cinco, dijo el héroe. Y Saitama, slap, 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 saludaba a sus compañeros con orgullo, mientras el gran degenerado le decía, buen golpe. Genial, hora de ir a otro pueblo, dijo severamente decidido el héroe Saitama. El héroe nariz roja, nombre deseado, trueno rojo, decía que no, debía estar viendo cosas y se preguntaba, ¿no es el héroe calvo con capa demasiado fuerte? ¡Hey, sí, yo también lo vi! Es tal como Forte nos contó, dijo Butterfly. Blue se dio cuenta que era él otra vez, el que se llevó a Sweet Mask. Él solo había presenciado algo ridículo. Incluso Suiko estaba impactada ante el increíble poder de nuestro héroe más fuerte. Ahora lo que queda por saber es, ¿será que por fin más personas descubrirán qué tan fuerte es Saitama? ¿Será que la asociación de víctimas podrá cambiar sus nombres de héroe? Bueno, todo esto y más podrás saberlo en el próximo video del webcomic del calvo con capa. ¡Más One Punch Man! ¡Más poder! Bueno amigos, si les gustó el video, por favor no olviden darle like, suscribirse, activar todas las notificaciones y dejar sus increíbles comentarios sobre cómo les pareció este video. Además, no olviden seguirme en Instagram y en mi página de Facebook. En serio, me ayudaría un montón para que así el canal siga creciendo severamente y lleguen a más y más personas estas increíbles narraciones que hago con tanto cariño para ustedes, estimados héroes. Ya sin más que agregar, les agradezco por estar aquí y hasta la próxima y cambio y fuera. Bye. Wow, One Punch, One Punch. Sueña, no pararás, Garou, sueña. No pararás, Boro, sueña. No pararás, Sonic, sueña. No irás mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Es como la historia comenzará en la búsqueda de un villano por derrotar. El líder de los malos estará aquí, pero ¿quién lo vencerá? Saitama Sensei. One Punch, One Punch, One Punch. Su nombre es Saitama. Serie mortal severa. Su billetera está vacía, busca descuentos. Calvo, calvo. Guapos, guapos. Su nombre es lleno, es como un cyborg ya. Ella está su magia atrás, no quedará. El grupo de los héroes que ves aquí hará lo que sea junto al héroe Sensei. Guapos, guapos, guapos. Guapos, guapos. Saitama Sensei.